esta etapa y temporada de premios. Ahora vamos con entretención y panoramas, porque yo sé que algunos de los niños ya están en la casa, por ejemplo, no saben qué hacer. Bueno, esta oportunidad es increíble, porque vemos imágenes ahí del MIM cuando se traslada a una estación de metro. Bueno, esta vez se va a trasladar a, con alguno de sus atracciones, digamos, a la Plaza Ñuñoa. Y es una actividad completamente gratuita que usted puede ir a visitar desde las 10:30 hasta las 8 de la noche, ahí de viernes a domingo este fin de semana. Entonces van a estar estos módulos instalados, son más de 20 para que jueguen tanto niños y chicos, que hemos recorrido el MIM varias veces y le hemos mostrado cómo los papás también se entretienen. Así que es bueno también que este sea un MIM itinerante y que no solo ojalá llegue a la Plaza Ñuñoa, sino que también este verano pueda llegar a otras comunas y así lo pasan bien. Ojalá que llegue a la Plaza de Valparaíso, a la Plaza también, de Quillota, puede ser, a la Plaza de Olmué, a la de Talca, a todas las plazas, para que bueno, ojalá que sí, viajar. Exactamente. Bueno, alguien también como Farcas que ayude a esta actividad, por supuesto.